todos en esta comunidad, en la comunidad del fitness, en la comunidad del gimnasio, adoramos, somos fans, idolatramos a Siboom. Y es que el día de hoy les traigo la transformación con tan solo 18 años de edad, 19 años de edad. Vean el tremendo físico que ya se cargaba. De verdad que ni siquiera tu entrenador, ni siquiera ese güey que se la pasa chocheándose durante todo el año, tiene un físico así, cabrón. 19 años, es que dime a qué cabrón de 19 años conoces que se ve así. Y Siboom, desde que nació, ya traía cuerpo de competidor. Desde que nació, te lo prometo. 2016, 21 años. Fácil, Siboom podría ganar en una categoría cualquiera aquí en México. 17 años, 22 años. Sí, o sea, es que si Siboom se presenta con el físico del 2017, es más, con el físico del 2016, en una competencia de Classic Physique aquí en México, la rompe. Vean el físico que ya traía en el 2017. Aquí todavía era campeón Brion Ashley. Siboom apenas iba encaminándose, apenas comenzaba ya a competir de una manera más profesional. Brion Ashley le ganó, creo que 2-3 veces. Pero desde aquí ya estaba quedando en segundo lugar, tercer lugar. O sea, ya estaba escalando, ya estaba compitiendo en el Mister Olympia con los grandes a los 21 años, me parece que ahí tiene. 22 años. 22 años. A los 22 años ya estaba compitiendo en el Mister Olympia. Vean, ahí está Brion. Brion ahí era como su mejor época, su mejor momento, en donde estaba ganando las competencias del Mister Olympia. 2018, Siboom todavía no se coronaba como Mister Olympia, pero hay que verlo. El trabajo que estaba haciendo ya era impresionante en el 2018, para que el 2019 llegara con un físico espectacular. Vean el físico que ya traía en el 2018. Y aquí ni siquiera está, o sea, no todavía no estaba cortando, todavía, vean. 2019, 24 años ganador del Mister Olympia, a los 24 años, cabrón. Y es que ya el físico que traía, lo vuelvo a repetir, desde los 19 años, híjole, era un físico impresionante, impresionante totalmente. Tengo un video que hice hace algunos meses, tal vez un mes, dos meses, en donde le preguntan a Siboom si hay la posibilidad de que compita en competencia open, en categoría open, ¿ok? ¿Qué es lo que menciona Siboom? Que si no afecta a su salud, si está preparado mentalmente, sí se aventaría a competir en open. Y es que vean, 2020, en el 2020, creo que fue en el momento en el que, híjole, su carrera despegó. Este video me encanta porque a todos en el gimnasio los calla, pero es que de verdad se imaginan a un Siboom compitiendo en open. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Ni siquiera me puedo imaginar el físico que nos entregaría en categoría open. Si aquí ya es una bestia, la bestia que es en categoría Classic Physique, no me lo puedo imaginar en una categoría open. ¿Y por qué no se arriesga a una open? Bueno, porque sabemos que Siboom tiene problemas de salud, tiene problemas de retención de líquidos. Entonces, obviamente, para una competencia open, la química que se utiliza es muchísima, muchísima la química que se utiliza para competir en open. Y Siboom ya comentó un poco acerca de los químicos, lo que él utiliza para poder estar así. Y por lo que él menciona es muy poco, muy muy poco. Vean, 21 años, cabrón. Perdón, a ver, ¿cuántos años? 26, en el 2021. Se me va el pedo muy cabrón. Es que de verdad que me tiene impresionado el cambio físico que ha tenido. Y me tiene impresionado que cada año sigue creciendo y que cada año mejora. El crecimiento en Siboom es constante. Si Siboom no para, no me imagino qué físico nos va a entregar el siguiente año. Y la verdad, no sé ustedes, pero a mí me encantaría poder verlo en una categoría open, para ver hasta dónde es capaz de crecer Siboom. Y no sé ustedes, yo creo que este tipo de corte se hizo muy famoso por él. En el gimnasio al que yo iba había, me incluyo, 3-4 güeyes que traían el mismo corte de cabello. Te cambiabas de gimnasio y te encontrabas a otros 3-4 güeyes con el mismo corte de cabello. Porque es que lo que está haciendo Siboom en el mundo del fisicoculturismo, creo que muy pocos lo han hecho. Hablando de la popularidad
que le ha dado. Uno de ellos sabemos que es Arnold Schwarzenegger, que bueno, gracias a sus películas logró que el mundo del fisicoculturismo fuera más conocido, porque el físico que tenía para su época era una total locura. Pero los seguidores que tiene Siboom en Instagram son muchísimos, y te aseguro que más del 30% no va al gimnasio. Más del 20% no va al gimnasio. Lo siguen, ¿por qué? Porque es guapo, porque trae un gran físico, pero no exactamente porque vean sus competencias. Que eso es algo impresionante. Impresionante, de verdad, Siboom. Y de verdad, o sea, yo quiero ver este año el físico que nos va a entregar. Quiero ver este año qué tan grande se va a poner. Y sus principales contrincantes sabemos que es Urs y Ramón Dino. Ramón Dino nos está entregando un físico cabrón. Si lo vieron en el Arnold Classic, híjole, saben a qué me refiero. Si lo han visto últimamente en sus entrenamientos, digo, no es lo mismo a cuando va a competir, pero trae un físico impresionante, impresionante Ramón Dino. La competencia de este año entre Ramón y Siboom va a ser una locura. Vean eso, vean eso. Este es actualmente su mejor estado físico hasta el momento. Hasta el momento este es su mejor estado físico. Y a ver, algo que quiero que sepan ustedes, probablemente ya lo saben, pero por lo que yo estoy seguro que va a ganar este Mr. Olympia, es que está entrenando con Honey Rumble. Nada más y nada menos con Honey Rumble, cabrón. Que tiene en su currículum 21 Mr. Olympia ganados. No él, sino los competidores que él lleva. O sea, lleva 21 títulos, 22 títulos. Son muchísimos. Nadie en la historia del Mr. Olympia ha tenido tantos títulos. Y ya ganó con Hadi Chopan el año pasado, ya ganó con Siboom, tuvo dos ganadores de Mr. Olympia el año pasado, ya ganó con Jay Cutler, con Phil Heath. Híjole, qué locura lo de Siboom.